Hola chicos y chicas, bienvenidos en este video que les voy a mostrar de cómo modificar la mira en Block Strike. Ya que con este tutorial les voy a mostrar, me inspiro en un video que están viendo en pantalla. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Bien. Para empezar, lo que vamos a necesitar son dos aplicaciones, que serían un explorador de archivos, les recomiendo el Z-Archiver. Y la siguiente aplicación será el KickEdit, que nos podrá servir para modificar la mira del juego. Y algo menos importante es el Block Strike. Ahora abriremos el Z-Archiver. Ahora nos dirigiremos a la carpeta Android. Data. com.rexetstudio.blockstrike. Files. Una vez dentro de Files, presionamos el settings.json. Te la damos en abrir. Una vez dado en abrir, seleccionamos el KickEdit. Una vez dentro de la app, tendremos que buscar la configuración de la mira, y debemos presionar la lupa para buscarlo. Una vez dentro, tendremos que buscar el nombre Crosshair Alpha. Ya una vez buscado, nos iremos donde está el cero y lo borraremos y pondrán el siguiente texto que les muestro en pantalla. Ya una vez puesto, le daremos en guardar. Ahora lo más importante, es en entrar al Block Strike. Aquí pondré cámara rápido para que no sea largo el video. Ya una vez dentro del juego. Aquí les muestro el resultado final. Iguala. Ahora la mira ya está modificada. Aquí les mostraré el antes y después. Bueno chicos y chicas, eso fue el tutorial de cómo modificar la mira en Block Strike, si te gustó. Me puedes dejarme un like y una suscripción para así motivarme en hacer nuevo contenido en este canal. Bueno chicos y chicas, me despido de este video. Adiós.